Yo manejo. Es el hangar de cohetes. Dejemos esto y encontremos algún cohete viejo. Doc dijo que el enjambre abunda aquí afuera, así que mucha atención. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¡Nos alcanzaron! ¡Elimínalos!
las torretas! Vaya fiesta de bienvenida. Vamos, hay que entrar. ¡Esto ya es otra cosa! ¡Mierda! ¡Llegan más del edificio principal! ¡Explosivos a repelerlos! ¡Alarmes con todo! ¡Tira esas torretas! ¡Eliminados! Buenas noches. Badok, el enjambre intentó detenernos, pero ya estamos camino al hangar. Bien, el cohete debe estar dentro. Avísame cuando quieras que te traduzca algo. Seguro lo necesitarás. Hablo 5 idiomas. Bien, entendido.
¿A dónde vamos? Se veía enorme desde afuera. Tiene que haber un control de misión o centro de mando. O como lo llame la URI. Control de misión parece bastante correcto. Y continúen. Está cerca. Creo que aún hay más cuerpos debajo de toda esta arena. Gracias por calmarnos, Paz. Otra puerta. Ayúdame. Debe ser aquí. Iluminemos este lugar. ¿Qué hay del otro lado de ese cristal? ¿Alguien podría encender las luces? No puedo ver. Bueno, las luces funcionan y creo que encontramos el hangar. Tal vez necesito lentes nuevos, pero no veo ningún cohete. Paddock Bird, el hangar está vacío. Mierda. Si se llevaron el cohete, tuvo que quedar registrado. ¿Saben qué? Hackeen algún puerto, a ver si Jack puede sobrepasar el virus. Bien, Jack, consigamos algunos registros. Bien, Jack me está dando acceso a la computadora central. Malware de los feos. Adaptativo. Inteligente. Tranquilos, Jack puede. ¿Verdad, colega? ¡Ja! Ningún virus detiene a Jack. Ahí van los datos. Paddock, ¿puedes leer esto? Sí, pero la mayoría está encriptado. Bueno, la ojiva del cohete está cerca. Revisen la cámara de montaje del otro lado del hangar. ¿Ojiva? ¿Y qué hay del cohete? Los satélites del martillo forman parte de la ojiva. Encárguense de eso mientras nosotros buscamos la ubicación. Entendido. Delta fuera. Muy bien, busquemos esos satélites. Faz, eres Vasgari. ¿Entenderías los archivos? No, nací en Nueva Elfira. Mis padres nunca me hablaron en Vasgari mientras crecía. No querían que pareciéramos diferentes. Podrían esconder media ciudad aquí. Es enorme. Sí. No envidio a quien tuviera que construirlo.
Muy bien. ¿Qué sigue? Vamos a traer esa plataforma por aquí. Se llama grúa. Sí, ¿eh? Jack, tráela. Al fin, algo que puedo conducir. ¡Vamos todos ustedes, a bordo! Bueno, Faz, llévanos al otro lado. Con gusto. Una cosa, niños. Les dije que la URI atacó esas instalaciones y trató de lanzar nuestros satélites del Martillo del Alba. ¿Sí? Yo dirigí el ataque. ¿En serio? ¿Por qué? Para destruir a la CGO. Sí, pues, tiene sentido. Pero últimamente no estoy tan interesado en destruirla. Me alegra saberlo, Paddock. Muy bien, vamos. Oigan, la puerta a los satélites está aquí. Por aquí hacia los satélites. ¡Dame una mano! Bueno, aquí no hay satélites. Sigamos buscando. Haddock, dime algo. ¿Cuánto tiempo asediaron este lugar? 3 días. Atacamos en cuanto el líder de Shenko se sentó a discutir el armisticio con su presidente. Ustedes nos atacaron con el martillo primero. Nos pareció justo responderles. Bien. Mierda, hay un enjambre. ¡Están todos! ¡Ahora!
continuar. Paddock, Bird, nos encontramos con un enjambre, pero ya seguimos. Oye, Paddock, la CGO que los atacó hace 50 años no es esta, no somos ellos. Si lanzan esos satélites, estarán condenados a cometer los mismos errores. ¿Qué le sucede a este idiota? Ayúdame con esto antes de que Paddock vuelva a hablar. No escuché. Vaya, vaya, vaya. No hay más. ¿Cómo manejaremos este? Jack, ocúpate de ellos. Muy bien, están sobre nosotros. Ya era hora, rayos. Pues sigamos con los satélites.
Muy bien, cayeron. Otra vez. Vamos. Vaya, vean esto. Debió ser una gran pelea. Lo fue. Paddock, luchaste por ser quien lanzara el martillo, pero ahora dices que es un error. ¿Qué sucede? Si hacen el lanzamiento, conseguirán tiempo. Pero al final, ganarán ellos. Debería saberlo. No, nada de eso. Puerta soldada. Entonces es la puerta que buscan. Jack, destruye esa puerta. Mierda. Vamos. Bueno, preparémonos. Aquí vienen. Bien.
Muy bien. Sí que fueron unos cuantos. Ah, y en otras noticias, Jack abrió la puerta. ¡Buen trabajo! Me di cuenta de que si mis padres no se hubieran ido de Vasgar, mi padre podría haber luchado contra los hombres de Paddock. Tú, Vasgari, ¿qué hacía tu padre? Él era un cirujano. Entonces tuvo suerte. Disparamos a todos los doctores que capturamos. ¿Podemos apagarlo? Está bien, debería ser por aquí. Agarra el otro lado. Eso es, encontramos la ojiva. No están los satélites. Espera, veo a los demás, a cada lado de la cámara. Subamos en esa grúa, los cargaremos uno por uno. Buena idea, yo conduzco. Que el robot mueva la grúa. Jack moverá esa cosa, ¿verdad? Acerca la grúa, Jack, igual que con la última. ¿Cuál plataforma primero? Decídete. Decisiones, decisiones. Bien, aquí vamos. ¿Algún problema, viejo? No. Oye, Pando tiene una opinión interesante del martillo del alma. ¿Y quién es él para juzgar si trató de lanzarlo? Muy bien. Carguemos esa cosa en la ojiva. Vamos a probar. Listo, satélite en camino. Oigan, despejen el riel. Tal vez baste con un golpe. Ya, tal vez necesita un empujón. ¡Mierda! ¡Un bouncer! ¡No, esperen! ¡Son dos! Llegaré en un momento. ¡Resiste! ¡Eliminado el primero! Y nuestro satélite se reúne con la ojiva. ¡Uno menos! Entonces llevemos la grúa al otro lado. Bien, ahora mismo.
Muy bien, vamos. Sujétense, quizá haya turbulencias. ¿Y si Paddock tiene razón con lo de los satélites? ¡Mierda! ¡Enjambre en la otra plataforma! ¡Aquí somos blanco fácil! ¡Oz, súbelo más! ¡Voy! ¡Ay, mierda! Esto es justo lo contrario. Sí, ya lo sé. ¡Entendido, entendido! ¡No te detengas! ¡Hago lo que puedo! ¡Mierda! ¡Un Zion! ¡Y también tenemos un bastión! ¡Tenemos que bajarnos de esto! ¡A la izquierda hay una plataforma más alta! ¡Sujétense! ¡Llévanos ahora! ¡Todos muertos! ¡Apunten a ese bastión! ¡Ah, se te fue! ¡Ya lo sé! ¡Es como estacionar un bote de lado! ¡Dame una mano! ¡Oye, mira dónde apuntas! ¡Kate, pasa con Del! ¡Desviaré el fuego de la grúa! ¡Oigan, estoy en problemas! ¡Kate! ¡Del! ¡Llegan drones desde el otro lado! ¡Faz, están bien! ¡Aléjanos! ¡Allá vamos! Bien, Del, despejemos esta plataforma. Entendido. ¡Bastión derribado! ¡Ya voy! Gracias, Kate. ¡Lanzame! ¡Lanzame! ¡Estás muerto! ¡Muy bien, el grandulón! JD, ¿esos eran todos? Eso parece, ¿sí? Faz, ensambla la grúa para que podamos conectar el satélite. Terminemos con esto. ¡Oh, no! ¡Rebaños! ¡Rebaños! ¡Nos alcanzaron! ¡Elimínalos! ¡Ah!
secretario. Busquen otro interruptor, igual al anterior. Cuidado con la cabeza, ahí va el satélite 2. Listo. Muy bien, todos los satélites asegurados. De regreso a la grúa. Llevémoslos al hangar. No quiero ser aguafiestas, pero si no abrimos esa puerta, no iremos a ninguna parte. Ven, arriba hay una plataforma. Vamos para allá. Me leíste la mente. ¡Suban todos! Bien, tenemos que subir. Anticipado tiene razón. ¿Y es mala idea lanzar los satélites? Tiene razón, el martillo es peligroso. En serio, lo entiendo. No lanzar esos satélites es peligroso. Créanme, un mundo en llamas es mejor que el mundo que quieren. Devolvemos esta cosa al hangar. Nos preocuparemos por el resto más tarde. Vamos a probar. Chicos, se va nuestro transporte. Al abrir esa puerta, debió activarse alguna automatización. Así que lo cuidamos a pie entonces. Justo cuando comenzaba a dominarla. Necesito ayuda aquí. Por estas escaleras. No podemos perder esa ojiva. Ahí está, sigamos del ritmo. Cuidado, va con nosotros. ¡Ocúpate de ello! Thank you.
Llegó su fin. Vamos, alcancemos a los satélites. Un camino por aquí. Ahí está, sigámosle el ritmo. Paddock, Bird, estamos escoltando a los satélites de vuelta al hangar. Bien, seguimos desencriptando estos archivos, pero estamos avanzando. ¡Todos al esquife! Encontraremos el cohete a tiempo. Muy bien, vamos en camino.